buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que como es sabido es un compendio singular de Asturias en la capital. Estamos siempre encantados de recibirles, de contar con su presencia, más en actos tan celebrados como este. Realmente una ocasión feliz para conmemorar un hecho histórico. Yo, por otra parte, como algunos saben, estuve ausente un mes y medio por motivos de trabajo, concretamente en México, y es una satisfacción enorme el reencuentro. Viene aquí don Luis, ¿verdad? Pues adelante, que le estamos esperando en este momento. Bueno, pues ya estamos todos, muchas gracias. Y como digo, es una satisfacción el reencuentro, el saber que hay tanta vida en la institución, todo el mes de mayo, parte de abril, pues una cantidad de actos impresionante, muy variados además. Muchos nos siguen, otros nos consultan desde la web, les animamos a que visiten la página que tenemos, muy variada con los actos, y que por favor compartáis con nosotros. Como es costumbre en la casa, quiero referirme a algunas personas, a todos es imposible porque además desconozco los nombres, pero quiero agradecer singularmente la presencia también de don Rafael Obeto Lobo, aquí presente, manzana de oro, exdirector general de la Marina Mercante. Gracias, Rafa, por acompañarnos, por acudir a este acto. Lo mismo Víctor Montes, miembro también del Consejo Superior, don Andrés Menéndez, presidente adjunto, que lo tengo que decir en público y en privado, en todos los ámbitos. Muchas gracias, Andrés, por esa labor tan extraordinaria que has venido realizando todas estas semanas, por la romería del domingo, también, que creo que fue algo maravilloso con estas situaciones y con toda la organización que lleva muchísimo tiempo. Y gracias también desde ti a los otros miembros, amigos, compañeros de la Junta Directiva, con sus esposas, que tanto nos siguen, a todos ellos, a todos vosotros, por supuesto, personas que nos visitáis por primera vez, a Ninfa Maestra también, igualmente, a Paco, que está al final, y a Maxi, que se incorpora, y a Ángel, igualmente. Bueno, hoy tenemos un acto, como es sabido, sobre Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado el César, con una concentración de títulos y de posesiones realmente abrumadora. Con él se trató de extender un imperio universal cristiano. España conoció entonces una etapa de esplendor económico. De América, de la América hermana, de la América hispana, llegaban riquezas que impulsaron la actividad comercial, económica, al tiempo que se financiaban las campañas bélicas que en muchos frentes tenía nuestra España. La política imperialista, sin embargo, pasó factura y comenzó, sobre todo a finales del siglo XVI, un gran declive. Como ustedes saben, este año corresponde, lo acabamos de mencionar, al 5º centenario de la llegada del emperador a España. Aunque, según parece, se dirigía al puerto de Santander, una fuerte tormenta desvió el rumbo de las naves y en la madrugada del sábado 19 de septiembre de 1517, los 40 barcos que integraban la escuadra llegaron a la costa de Villaviciosa, de nuestra Villaviciosa en Asturias. Muchas gracias al profesor doctor don Manuel Murelle de Lema, amigo y colaborador de la casa ya en muchos actos. Gracias por organizar este, don Manuel. Y siguiendo nuestra costumbre, presentaré al coordinador, que es él, que a su vez hablará de nuestros otros invitados. Yo la letra tan pequeña no la leo ya, hermano. Perdón, si no llevo leyes. Que a su vez hablará de nuestros otros invitados, a quienes damos la bienvenida y expresamos nuestra gratitud por su participación. Don Luis Agustín García Moreno, a mi izquierda, de la Real Academia de la Historia, que ya ha participado también en algún acto, creo que el año pasado concretamente. A su izquierda, don Francisco Javier Puerto Sarmiento, también de la Real Academia de la Historia,
igualmente de farmacia, ambos catedráticos, uno de historia antigua, don Luis, si no me equivoco, de historia de la farmacia, don Francisco Javier, y el excelentísimo monseñor don Clemente Martín Muñoz, en el extremo de la derecha. Muchas gracias, monseñor, presidente de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste y de su fundación. Muchas gracias a todos. Y me centro ahora, con forzosa brevedad, en el profesor Murelle de la Asociación Cultural Grugalma, grupo de gallegos en Madrid, doblemente licenciado por sendas universidades, así como doctor en Filosofía y Letras por la entonces llamada Universidad Central, hoy Complutense. Fue becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Universidad de Ginebra y lector de español en la Universidad de Oslo. En la actualidad es emérito de la Complutense. Realizó estudios en la prestigiosa Universidad de Cambridge y en Nueva York. La Real Academia Española le concedió el premio Conde de Cartagena. Está en posesión de la Medalla de la Cultura de Puerto Rico y de medalla y diploma también de la Complutense. Pertenece a diversas instituciones culturales españolas y extranjeras. Por ejemplo, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es colaborador y autor de muchos libros y artículos sobre temas de lingüística y ciencias de la información. Y la verdad es que estamos de enhorabuena por contar con el profesor Murelle, una vez más, muy brillante en su trayectoria humana y profesional. Bienvenidos todos, él también, a esta su casa. Y sin más, cedo la palabra al doctor Murelle. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por esas palabras inmerecidas que los docentes no cobramos por cada uno de esos títulos, que no lo son, sino que son, diríamos, consideración por un libro, una obra. Pero bueno, sale del corazón de un asturiano y se lo agradezco de verdad. El caso es que me ha dado usted un trabajo extra que me va usted a pagar porque tendré que hacer yo de presentador de los tres que van a actuar. Bueno, es que usted ya me ha dicho que conocía al doctor Luis Agustín García Moreno, le faltaba conocer a don Francisco Javier Puerto Sarmiento y a monseñor Clemente Martín Muñoz. Pero esto es mucho trabajo, de tal forma que para que, lógicamente, la gente no se canse, porque lo importante es lo que van a decir ellos. Y ya verán ustedes por qué es importante lo de los dos compañeros míos, debido a razones que luego veremos. En primer lugar, presidente, don Valentín Martín Otero, Martínez Otero, por su presentación. Quiero también decir, querido monseñor Clemente Martín Muñoz y profesores y académicos, don Luis Agustín García Moreno y Francisco Javier Puerto Sarmiento, y asistentes todos de ambos sexos, quiero lógicamente agradecerles el que hayan venido, que no es una cosa solo mía, sino que yo he sido posiblemente el promotor de la idea. Pero ya sabe que el promotor de la idea, como en la ciencia, no es el que lleva el dinero, sino el que se usufructúa de lo que dice el investigador o el inventor. En ese caso, yo voy a hacer para que ellos hablen, porque lo mío no va a ser tan interesante porque va a tratar de un viaje en coche, un coche malo, desde Villaviciosa a Castilla, pero en el siglo, cinco siglos antes. Es decir, sería narrar o describir, hablar de un viaje por esa zona de España, pero teniendo en cuenta que nos retrotraemos a hace cinco siglos. Por lo tanto, ya no había coches, etcétera, por eso no va a ser tan importante. Sí.
Se ha realizado este acto movidos por celebrar la llegada de Carlos I o V a España hace 5 siglos por la región de Asturias. Por consiguiente, no se ha intentado suplantar a ninguna institución pública, ni tampoco arrogarnos la pretensión de hacer un mini congreso en torno a tan destacada figura del rey Carlos V, al que estamos lógicamente homenajeando por el 5º centenario. Lo que yo diga, y también creo yo lo que digan ellos, cumple solamente con el proyecto inicial de esta jornada. Porque tanto el profesor García Moreno como el profesor Puerto Sarmiento han escuchado el interés que yo tendría porque hablaran sobre el tema de su especialidad y no de historia de Carlos V, porque de eso se está hablando continuamente en conferencias, con académicos, etcétera, etcétera. Me permite que empiece yo tratando de Carlos de Austria y su llegada a la península ibérica. Si nos imaginásemos el plano físico de Asturias como la figura de un triángulo escaleno, el lado más largo está bañado por el mar Atlántico. En su mitad derecha u oriental, marcada por una línea vertical trazada desde Gijón hasta Oviedo, está situado el concejo de Villaviciosa, al final de una lengua de mar cuya base radica en el pueblo marinero de Tazones, media en la ría San Martín del Mar y Villaverde, hasta llegar a Villaviciosa. Equidista esta última al oeste con Gijón y al este con Colunga, con iglesia prerrománica de Santiago de Comiendes, Lastres con iglesia del siglo XVIII que guarda un retablo barroco, y tiene cerca el pueblo o la villa de la isla, una excelente playa. Pasa por ser Villaviciosa el concejo más dotado de monumentos románicos de Asturias. Partiendo de esta localidad y en cualquier dirección, así como en un radio de 12 kilómetros, se puede visitar una decena de edificios, de edificios datados entre los siglos IX y XIII, dignas de visitar las iglesias de Amandi, Priesca, Lugas y Puelles. Sobresale el denominado el Conventón de Valdedios, que integra el propio concejo. Al estar situada Villaviciosa en el vértice sur del ángulo imaginario que forma la bahía, era lógico pensar que la flota trasladara al rey a Villaviciosa, abandonando la punta de Tazones y el propio Tazones, lindantes y bañados por el Cantábrico, zona escarpada y carente de las mínimas condiciones de vida. Ocurría esto en la tarde del 17 de septiembre de 1517. Venía el nuevo rey acompañado de su cortejo, compuesto por su hermana Leonor, el inefable asesor señor de Chef y el obispo Mota. Este obispo era el erudito doctor Pedro Ruiz de la Mota, y luego también por algunos principales caballeros del Toisón de Oro. Aquí, en una localidad célebre por cuna de la sidra, incluida la champanada,
hubieron de recalar 4 días con la finalidad de dar tiempo a la preparación de la subsiguiente continuación del viaje hacia Castilla. Había zarpado la flota real desde los Países Bajos el 8 de septiembre. Tras la espera de que amainara el temporal en aquellas tierras, cosa que sucedió el día 5. Ahora bien, Carlos I había dejado Bruselas, donde quedaba su tía Margarita como gobernadora, a mediados de mayo del citado 1517, es decir, fue el momento en que va a viajar por todo el país a partir de los lugares como fueron Cante, donde estuvo más de un mes. Cante era la zona donde él nació. Brujas, Middelburg, a la espera de que el tiempo fuera propicio a viajar. En realidad, el lugar de desembarque de la flota regia, proyectado inicialmente, no era Asturiano, era el puerto de Santander. Aquí sería recibido con todos los honores el joven rey, junto a su corte borgoñana, integrada esta corte por 40 naves. Aquí estaban organizados actos y ceremonias con los que no iban a contar, contrariamente, en Asturias. En su lugar, los vientos contrarios a su andadura marítima arrastraron la flotilla hasta una zona más apropiada en el litoral astur. Así fue que este desembarco resultó, en efecto, tan inesperado para el pueblo asturiano de la zona que los aldeanos se vieron forzados a subir a las colinas armados con guadañas y cuchillos, creyendo que se trataba de un desembarco enemigo. Acostumbrados estarían los buenos de estos pueblerinos a invasores a lo largo de su historia. Tras el inesperado percance y ya en Villaviciosa, sobrevino la improvisación de un cortejo real para partir para tierras castellanas. Tuvieron que proceder a la requisa de estos pertrechos para realizar el transporte de implementa regia. Primero, reunión de los pocos caballos que pudieron en la zona astur de la que partían por tierra hacia un destino previsto. Segundo, consecución de una gran cantidad de mulas y carros de bueyes. Así, en una situación no muy grata, el cortejo real emprende su avance hacia el sur de Asturias, rumbo a Castilla. Ahora bien, previo a la marcha, el rey cayó enfermo. Los galenos y cuidadores no permitieron parar la marcha, habida cuenta de la peligrosidad que los aires marinos norteños podían suponer para la salud de Carlos I. No eran baladíes estos contratiempos para el joven rey de 19 años de edad, en ruta hacia el emprendimiento del ejercicio del poder por fallecimiento de su abuelo Fernando en 1516. Cabría pensar en un presagio de otros no nimios contratempos, cuales serían, por ejemplo, el desconocimiento de la lengua del país en que iba a reinar,
así como de las costumbres y clima, de su historia, como de su propia madre, en un grado de maternidad deseable. Todo ello, no un desechado de alegría. Con este bagaje se dirigía a la región, a la regia villa de Castellana, la cohorte y la dirección era el Palacio Real de Tordesillas, donde residía su madre recluida. El viaje siguió este trazado por... Está, lógicamente, ahí no se ve claramente, pero bueno, tienen el mapa para localizar aproximadamente los pueblos por donde han pasado. Digo que el trazado era el siguiente. Salió de Villaviciosa para San Vicente de la Barquera, bordeando la costa oriental a través de las pintorescas localidades de Columna, Ribadesella y Llanes. Desde el citado San Vicente de la Barquera cogió el cortejo real la ruta del sur, precaviéndose de la cordillera Cantábrica, Cabuérniga y Reynosa, Aguilar de Campo, donde Carlos tuvo el contacto real con el pueblo español, porque allí 80 integrantes del séquito enfermaron por exceso del vino fuerte que tomaron en la zona. Prosigue luego el cortejo por Herrera del Pisuerga, desde donde y a través de Tierra de Campos pasaron el rey y comitiva real a dirigirse a Tordesillas, a fin de ver a su madre, obviando de modo consciente la entrada solemne en Valladolid que dejó para ocasión más propicia. El castillo de Tordesillas, a donde se dirigía el rey, había sido palacio de Alfonso XII, ¿no? Y en este lugar, los reyes católicos, como sabemos, pactaron con los portugueses la línea de demarcación de los mares y las tierras de América. Su historia se vincula especialmente a doña Juana, llamada la Loca, quien quedó allí para no separarse nunca del sepulcro de su esposo Felipe el Hermoso. Juana de Castilla tenía entonces 28 años y pues, protagonizando una intensa historia de amor atormentado, vivió en Tordesillas 44 años más. Siempre pues con el recuerdo puesto en el rey Felipe el Hermoso. Los cronistas nos dejaron de transmitir para la posteridad un retrato del encuentro de Carlos con su madre Juana después de tanto tiempo de separación. El relato vendría a ser este. Deseoso del encuentro, iba Carlos acompañado de su hermana Leonor, con el deseo añadido de conocer a su hermana pequeña Catalina, la hija póstuma celosamente guardada por doña Juana. Comenta el cronista algo muy sensible al respecto. La austeridad en la que vivía la fallida reina, que conmovió en gran medida al propio Carlos.
vivía, lógicamente, pobremente. Y aún más le impresionó el estado lamentable de su hermana, antes citada, Catalina, que vivía en una habitación del palacio, siendo su distracción mirar por la ventana de Tordesillas, sobre todo cómo jugaban los niños en la calle. Esto lo relata el cronista Vital. Aquí consiguió fácilmente de su madre el consentimiento para acceder al trono. No era tan mala entonces doña Juana. La salida para Valladolid sucedió el 18 de noviembre, en que hace su entrada en la ciudad del Pisuerga, acompañada por sus hermanos Leonor y Fernando, este caballero del Toisón de Oro, Adriano de Utrecht, el arzobispo de Zaragoza, hijo natural de Fernando el Católico, y el grupo de caballeros flamencos. Y aquí termino, porque lo que yo tenía que decir era solamente la llegada del rey a España, porque lo demás ya entra dentro de la historia que todos, bueno, pues estudian y de la que se ha hablado mucho en este año. Sí que quería yo decir brevemente que ¿qué medidas tomó el rey al llegar aquí? Pues, en primer lugar, se hizo por el consejo del asesor Schieber, que consistió en enviar una carta al cardenal Cisneros demandándole salir al encuentro del rey, al tiempo que manifestarle que sus servicios no serían precisos en adelante. El cardenal, que estaba en camino con intención de recibir al rey, solo pudo recibir la misiva porque le aquejó una enfermedad y murió, pues, a pocos días después en la localidad de Roda. Y con eso yo voy a terminar, para que continúen hablando mis compañeros. Lo que yo lógicamente he dicho, pues era un poco puesto en una materia que no es propiamente muy dada a la elucubración, porque, como les decía al principio, pues era un viaje como cualquier otro que puede hacer uno, pero hecho 5 siglos antes. Entonces ahora le corresponde hablar a don Luis García Moreno, que ya ha hablado el presidente de él, el doctor en filología clásica por la Universidad de Salamanca, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares, fundador y director de la revista Polis, miembro de distintas entidades públicas, académicas, que no le voy a leer para no demorar mucho la intervención, por si yo me he demorado un poco. Y va a hablar él sobre un tema que es de su especialidad, que sería algo así como la época Asturias, que sería Asturias. Sí, no, no, sí, pero. Sí, Asturias y el mito motor de la nación española, el neogoticismo asturiano. Por lo tanto,
va a ir un poco a la época, pues, del comienzo, diríamos, de lo que es hoy Asturias. Pues muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos y agradeciendo al director de la Casa de Asturias de Madrid y a esta casa por permitirme hablar. Voy a hablar muy poco y no voy a hablar de eso, porque la verdad es que estoy aquí aparte de porque es agradable siempre estar en tierras no del Principado, pero relacionadas con el Principado de Asturias, pues todo muy bien, es muy insistente. Es tan insistente en que las personas hablemos de España como lo es don Pablo Iglesias Turrión en destruir a esa misma España. Y me insistió una otra vez, no emocionada de este, para la figura de Carlos Quinto. Pues, hombre, bueno, sí, yo recuerdo siempre ese jinete que estaba en las botellas de Coñá, de Dobé, de Carlos I, pero un poco más serio. Y entonces, como insistía tanto en que estuviese aquí, bueno, pues le di ese título. Pero luego, cuando vi todo esto y vi la hora en que vamos a empezar a hablar, dije, no, no puedo hablar de esto. Y voy a hablar de algo que tenga que ver un poco más con Carlos. Carlos, cuando llega a Tazones, se sentía, desde luego, era miembro de la Casa de los Habsburgo. Entonces, eso estaba muy lejos en Europa Central. Pero más que miembro de la Casa de los Habsburgo, y se sentía sobre todo el señor natural de Flandes, del Franco Condado y de las tierras de Borgoña. La pérdida es que la monarquía francesa hubiese arrancado a los herederos de Carlos el Temerario las tierras madres de la Casa de Borgoña, que es la región de Borgoña en Francia, siempre lo llevó muy mal. Y él y su hijo, Felipe II, siempre trataron de exigir al monarca francés la devolución del ducado de Borgoña, porque es de lo que ellos se sentían realmente señores naturales. Era su gran patrimonio. No era tanto Habsburgo, como sobre todo era la herencia borgoñona. La herencia borgoñona, fíjense que las dos ramas nacidas de Felipe el Hermoso, la que reinó en la monarquía católica, como la que fue después prácticamente depositaria durante siglos del Sacro Imperio y al final de la monarquía dual austrohúngara, siempre tuvieron como la más preciada distinción que podían dar a cualquier jefe de Estado o servidor suyo, el toisón de oro, que era algo, una orden de joyería creada por Duque de Borgoña. Siempre utilizaron los reyes de la monarquía católica, de los Austrias y después de la Casa de Borbón, pero que su legitimidad era por la herencia Habsburgo, como divisa de sus ejércitos, la Cruz de Borgoña. O sea, siempre realmente es lo que ellos se consideraban, sobre todo,
que las señores naturales de Borgoña, que llegaban naturalmente, incluía Flandes y el Franco Condado por el sur y Flandes por el norte. Eso era su verdadera, lo que ellos se sentían, y Carlos sin duda que se sentiría borgoñón. Lo que no sabía, esto no sé si Carlos, al llegar a Tazones, sabía que estaba repitiendo a la inversa un viaje que hacía en la década de los años 60 del siglo V, hace 560 y pocos, había hecho una princesa española, una princesa goda, tan famosa, que pasaría a la leyenda germánica. La reina Brunegilda, la Brunhilde del Cantar de los Nibelungos. No sé si él lo recordaría. Evidentemente, no sé si... Hombre, a Wagner no le oyó, eso es difícil, a lo mejor le ha oído en el cielo, entonces no ha podido oír la ópera de los Nibelungos. Pero lo que sí que sus maestros pudieron haber leído, si no la leyenda de Brunhilde, lo que Gregorio de Tours, obispo aquitano de Tours en el último tercio del siglo VI y principios del VII, dijo de Brunhilda, de nuestra Brunhilda, si se quiere pronunciar más a la, no sé si a la española, más a la vasca, porque tiene, se pone una K y eso ya parece que es vasco, o así lo creía Sabino Arán. Fue una reina tremenda, de las más famosas que hubo, reina consorte de Austrasia, reina consorte y reina madre, y reina abuela de Austrasia, y tenía aparejado el viejo reino de Borgoña. Es más, investigadores modernos piensan que una de las explicaciones por las que Brunhilda tuvo tanto poder y a pesar de tener tantos enemigos en el universo político merovingio, resistió tanto tiempo. Fíjense si tenía enemigos, que cuando finalmente fue derrotada una mujer de más de 80 años, sus enemigos la sometieron a un suplicio bárbaro. Ataron a cada uno de sus cuatro miembros las colas de cuatro arañones, caballos, y los atizaron, y así murió una anciana de más de 80 años. Eso indica que sus enemigos, incluso aunque creyeran ya en el Dios de los cristianos, querían incluso que también sus antiguos dioses germánicos atestiguasen su muerte. Bueno, pues Brunhilda tuvo tanto apoyo en Borgoña porque tenía parentesco con la extinguida Casa Real Borgoñona, la casa que se llama del Segundo Reino Burgundio. Tuvo capital en León, que había sido conquistado y destruido por el rey que Sabino Arana llamaba Coldo, cordobeo, que es Luis, vamos, nosotros llamamos Luis, no sé por qué decimos cordobeo, podríamos decir Luis, por Luis. Ahí viene lo de Coldo de Sabino Arana, porque sabía que Luis era un galicismo de un nombre germánico que era Crosby, y por eso.
Tenía parientes, posiblemente en el viejo reino de Borgoña, y por eso la nobleza borgoñona se mantuvo muy leal a ella hasta el final. El León de Bretús dice que la familia real del segundo reino borgoñón era descendía de Atanarico, el fundador, supuesto fundador de la monarquía goda que reinó en España. Tal vez este dato sea falso, ¿no? O yo desde luego no creo que Gregorio Bretús lo hace para decir que tenía un godo, un español, la culpa de que fuesen los borgoñones, los burgundios, fuesen arrianos. Pero sin duda, si no descendía la casa real borgoñona de los baltos, de los godos baltos, de los reyes que reinaron en Tolosa y después en Toledo, sí que habían sido vasallos a la manera germánica a mediados del siglo VI. Eso es indudable que no lo podía conocer Carlos. Carlos lo que sin duda sí sabía es que heredaba él, miembro de la Casa de Austria y de la Casa de Borgoña, también por vía materna, la monarquía católica. Y que esa monarquía católica, pues, tenía como fundamento étnico, como fundamento étnico de una de las más, posiblemente de la más vieja nación de Europa, que es España, al pueblo de los godos. Algunos años después, bastantes años después de desembarcar en Trazones, Carlos, rey católico y ya emperador, realizó una hazaña bélica, una de sus más brillantes hazañas bélicas, puesto porque la realizó con muy pocas tropas, el saco de Roma. Al mando de una fuerza de soldados españoles y de la nación germánica, alemanes, tomó al asalto la ciudad de Roma el 6 de mayo de 1527 y la sometió a un saqueo total, del que se libró, no por milagro, que sí por un túnel, el Papa Clemente VII, que huyó por un túnel que todavía se conserva, que unía a San Pedro del Vaticano con el castelo de Sant'Angelo, y por ahí pude. Si no hubiese huido este hombre, Clemente VII, que había firmado un año antes la Liga de Cognac con Francia, con Milán, Venecia y Florencia, los enemigos de Carlos, lo había pasado muy mal. Es cierto que Carlos siempre dijo que él no había ordenado el saco de Roma. Es posible que si alguien, porque madre, asustó a la reina católica, a Isabel, con el fuego eterno del infierno, si no firmaba el decreto de expulsión de los judíos, a lo que ella se negaba por considerarlo injusto. Es posible que otro Torquemada, que yo al menos ignoro, le asustara también a Carlos, a su nieto, por haber hecho el saco de Roma. Y tal vez, queriendo espiar el saco de Roma, se convirtiese en el gran defensor del papado, algo que yo personalmente creo que fue malo para él y pienso que malo para España. España, con Carlos, podría haber abanderado el protestantismo y desde luego le había ido mejor a su dinastía y le había ido a lo mejor, no lo sé, mejor a España. Pero esa es la historia. El saco de Roma del 527 venía a repetir
otro saqueo de Roma. El segundo saqueo de Roma en la historia de la ciudad milenaria. El primero tuvo lugar después de la derrota del 18 de julio del 387 a.C. por los galos de Roma, del ejército romano. Y el segundo saqueo de Roma, el segundo saqueo de Roma tuvo lugar por Alarico, el rey de los godos, un bárbaro, un hijo posiblemente de ese Atanarico que antes les he mencionado, el 24 de agosto del 1416. Por eso no extraña, no les debe extrañar que humanistas romanos, humanistas franceses, que siempre sienten envidia de sus supuestos parientes del sur de los Pirineos, gentes como Rabelais, como Lorenzo Valla, como Vasari, calificasen el saqueo de Roma por Carlos de España como una repetición del que hacía 1000 años había realizado Alarico, también un godo y por tanto en ese mito étnico hispano que había tenido tanta importancia para la formación del reino de Asturias en el siglo VIII, eran los mismos bárbaros españoles o los que sacaban por segunda vez. Son estos gentes que tanto nos quieren, como Rabelais, los que empezaron después del saco de Roma por Carlos, por los españoles, por los hermanos, la nación germánica, a hablar de que los godos eran tan malos y tan bárbaros, que el arte tenebroso de las catedrales de la Edad Media era el arte gótico, el arte de ese pueblo bárbaro español. Pero no todo el mundo opinaba así. Les diré que los intelectuales y propagandistas de la monarquía católica y también de la monarquía de la otra rama, de la rama menor de los Austrias, la que fundase Fernando, el hermano de Carlos V, en el imperio, se consideraban con honor herederos de los godos. Por ejemplo, en 1600, el escritor austriaco Wolfgang Lazius defendía que igual que en otro tiempo los godos se habían extendido desde el Mar Negro hasta Cádiz, hasta donde no se podía ir más lejos, ahora un nuevo godo, unos nuevos godos, los Habsburgos, se extendían desde casi los límites, porque Reino de Hungría, que es la corona de San Esteban, tendría que acercarse mucho al Mar Negro, se extendían no solo a Cádiz, sino más allá. Terminaré diciendo que cuando tenía que pasar largas veladas en un invierno, todavía en tiempos de lo que se llama la pequeña glaciación, en Mister Saavedra Fajardo, embajador de la monarquía católica que llevaron a la paz de Westfalia, pasó el tiempo escribiendo un breve manual, un prontuario de historia de España. Le sorprendió la muerte en 1648 y no lo pudo acabar. Y lo tituló La historia de España, era, según Saavedra Fajardo, la corona gótica. Por tanto, Carlos, Borgoñón y Habsburgo, aunque tal vez sin saberlo, volvía a repetir en sentido contrario el viaje que protagonizaron hacía muchos siglos unas princesas godas
camino de Borgoña, la gran Brunhilde, que la leyenda germánica convirtió en una de sus más tremendas heroínas, capaz de enfrentarse incluso con el amigo de la victoria, con Sigfrido. Bueno, esto es lo que se me ocurre decir, y no ocupar demasiado tiempo y no decir ya más tonterías que yo. Muchas gracias. Fernando Montín, profesor García Moreno, nos alegramos enormemente de su intervención y algún día tendremos que hablar de esa nación, probablemente la más antigua de Europa, de España, y de las amenazas que hay con esto de la plurinacionalidad y los separatismos y otras cuestiones así. De manera que muchas gracias, profesor Murelle, por la invitación, por la insistencia, y ahora cedemos la palabra al profesor Puerto Sarmiento. Muchas gracias, señor presidente, reverendo padre, compañeros, señoras y señores. Yo voy a intentar ser también directo y breve, porque viendo la edad media de los asistentes, hay gente muy joven y gente jovencísima, pero los que son jóvenes de mi edad, todos hemos tenido un cierto conocimiento de la historia. O sea que creo que sabemos bastante bien quién fue el emperador Carlos. Si ustedes recuerdan, hay una serie de reyes en nuestra historia especialmente espectaculares. Desde mi punto de vista, los reyes católicos, el emperador Felipe, Felipe II, y luego Carlos III. Pocos más, desde mi peculiar percepción de las cosas. Yo soy castellano, entonces soy felpista antes que carlista. Carlista de Carlos, no de otro Carlos. Me gusta mucho más el hijo que el padre, entre otras cosas, pues por las dificultades que tuvo el padre cuando se encontró con los castellanos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención y que es importante que sepamos para darnos cuenta de la inmensa diferencia que hay entre el Renacimiento y la actualidad, es eso del señor natural. ¿Qué quiere decir el señor natural? Él quiere el señor natural de tal ducado, de tal estado, tal. Pues el señor natural es aquel al que Dios designaba para gobernar un sitio. Y esa designación que hacía Dios se hacía a través del matrimonio. Quiere decir esto que Carlos fue, ¿quién fue? Porque Fernando el Católico fue un gran rey y mantuvo su palabra de ceder el reino de Castilla y de Aragón junto a su nieto y no dividió nuevamente Castilla y Aragón. Pero podía haber sido que lo hubiese dividido, pero luego nos lo han explicado durante una serie de meses en la Real Academia de la Historia, podía haber sido. No fue eso. Tenemos entonces que entender que un monarca absoluto, anterior a los Borbones, anterior al siglo XVIII, no tenía nada que ver con lo que nosotros entendemos en la actualidad, ningún tipo de representación política, ni siquiera con un sistema aristocrático. El rey era el rey porque Dios lo había dicho así. Desde este punto de vista, tanto el emperador como sobre todo Felipe, Felipe II, fue más papista que el Papa. Y desde este punto de vista no debe extrañar lo más mínimo, por lo menos a mí no me extraña, que un rey se enfrente al Papa, que también era un señor mundano. Carlos arrasó Roma, pero Felipe acabó con los ejércitos del Papa. Y ya nunca más volvió a tener poder temporal el Papa. Y el emperador Carlos, en un determinado momento, tanteó la posibilidad de gobernar junto con los luteranos. Le hicieron la vida tan imposible, le derrotaron y pusieron en
peligro esa condición de señor natural. Y desde entonces fue esencialmente católico, igual que Felipe II. ¿Eh? Y la persecución, sobre todo en el caso de Felipe, de los luteranos, fue una cuestión política, antes que una cuestión, religiosa. La quema de los luteranos era la quema de la disidencia. Esto lo tenemos que tener muy presente. Y tenemos entonces que tener muy presente que estas familias, que eran los Osburgos, se sentían especialmente tocados por la mano de Dios. Pero el problema es que, además de por la mano de Dios, estuvieron tocados por la mano de la biología. Entonces, estos hombres tan extraordinariamente poderosos fueron personas muy enfermas. Y es curioso estudiar esto, porque normalmente hablamos de la representatividad de este tipo de reyes, de nuestros reyes. Repito, a mí no el sistema político, pero sí la figura, tanto política como humana, de Felipe II, me asombra, me parece impresionante. El rey Carlos había tenido, su madre era Juana. Juana ya le sacaba, al profesor Munell, no es que la llamaran la loca, es que estaba esquizofrénica. Fue una esquizofrénica que vivió toda su vida recluida en Tordesillas. Era una mujer que tenía, evidentemente, razones para estar celosa, porque tenía un marido que era un pendón de Holanda, más que un pendón de Castilla, don Felipe el Hermoso, pero se volvió loca. El problema es cómo trataron esa locura, porque la locura no existió hasta el siglo XIX. La locura no tuvo tratamiento médico hasta el siglo XIX. Hasta entonces la locura era una cuestión religiosa y jurídica, y los médicos solo atendían los problemas materiales del enfermo. Y decían los médicos, ¿cómo se trata a un loco? ¿Por el amor o por el palo? Es decir, diciéndole, conviene que hagas esto, o sacudiéndole, hasta que hiciera esta cosa. La pobre Juana vivió muy mal, pero es porque estaba loca, pero no era la primera. La madre de doña Isabel de Portugal, acabó en Arévalo, encerrada. Quiere decir que la rama trastámara, la casa castellana, tenía un problema de locura. Y el problema que sucedió con los Augsburgo, no solo con Carlos, sino posteriormente con Felipe, etc., es que precisamente porque se sentían por encima de los seres humanos, especialmente ligados con Dios, y para conseguir ampliar sus territorios y para conseguir consolidar su poder, realizaron una serie de matrimonios consanguíneos terroríficos. Se casaron con sus primos hermanos, exceptuando con sus hermanas, con todo el mundo. No las conocían. Felipe II, como todos ustedes saben, se casó con una prima hermana, con una consanguinidad prácticamente idéntica de las que fueron hermanas. Posteriormente con Isabel de Valois, que no era nada, afortunadamente. Pero después, ¿no? Después con una tía segunda, María de Tudor, y posteriormente con una sobrina carnal, la que él había visto nacer. Pues claro, tardó un poco en acabarse la dinastía, pero se acabó por construcción natural. Sabían en este momento, tenían el conocimiento de que eso podía pasar, sí y no. Quiero decir, Hipócrates sabía que había enfermedades hereditarias, pero no se sabía muy bien cómo ni por qué. ¿Cómo ni por qué? Pero estaba en la Iglesia. Y la Iglesia impedía los matrimonios consanguíneos, exceptuándolos a los reyes, a los monarcas, que enseguida les daban dispensa. Es decir, jugaron con la biología sin saber lo que podía suceder con la biología. El emperador Carlos no hizo nunca una acción imperialista, ni los reyes católicos, ni en España se puede decir que hubo un imperialismo de ningún tipo.
imperio porque tuvo muchas posesiones, pero el sistema de descubrimiento español no tiene nada que ver con el imperio. El sistema de descubrimiento español consiguió, en primer lugar, legalizar los matrimonios con indígenas, por primera vez y yo creo que única. En segundo lugar, con las leyes de Carlos V, impedir que se hicieran a los indígenas esclavos, lo que no había sucedido en ninguna guerra anterior. Los indígenas no podían ser esclavizados. Evidentemente, pues hubo una serie de beneficios que se obtuvieron para España, pero no para los españoles. Recuerden ustedes a Quevedo lo que dice sobre el oro, ¿no? Nace en las Indias honrado, viene a morir en España y es en Génova enterrado. El que empezó a enterrar el dinero español en Génova fue el emperador. Y el emperador tiene una actividad verdaderamente asombrosa, parte de la cual les han explicado aquí, pero se peleó con todo el mundo. Peleó en Alemania, peleó en África, peleó en España. Estuvo en constante movimiento. ¿Qué hombre había debajo de esta persona asombrosa? Primero un hombre joven, murió muy joven, murió jovencísimo. En segundo lugar, una persona que era tenía un labio belfo, como todos los, ya lo han visto en el trazo, como todos los Habsburgo, un labio grueso inferior, un gran prognatismo. Un gran prognatismo de tal manera que no podía cerrar la boca. Pues el otro día nos contaba el bibliotecario de historia que en Zaragoza le dijeron, majestad, cierra usted la boca y entran moscas. Y es que no podía cerrar la boca, no podía ocluir, no masticaba bien. ¿Qué pasaba con esta falta de oclusión? Que como era un tragaldaba, le encantaba comer y beber, tenía unas digestiones horrorosas y estaba muy a menudo enfermo por eso. Aparte de esto, perdió prácticamente toda la dentadura. Le costaba mucho beber y le costaba mucho hablar. De pequeño tuvo ataques epilépticos y como es claro para cualquiera que conozca la historia, fue lo que hoy diríamos un maníaco depresivo. En su época le llamaron melancólico. Cuando se fue a morir a Yuste, las otras cortes hablaban de que padecía lo mismo que su madre. No, fue lo que hoy llamaríamos un bipolar. De manera tal que cuando se deprimió horrorosamente, pero cuando estaba maníaco, eso era un ciclón de la naturaleza. Tuvo un montón de hijos naturales, evidentemente. Aparte de esto, padeció de gota, como todos los Habsburgo. ¿Por qué padecían de gota? Pues por los médicos. Es decir, se consideraba en su época, y no debemos sorprendernos nunca de esto, pero se consideraba que estábamos constituidos por cuatro humores. Y para vivir era necesario el húmedo radical y el calor vital. Y ese calor vital se producía por los alimentos que se quemaban en el corazón. Galeno había dicho que los vegetales eran fundamentalmente medicamentos. Entonces, si ustedes escuchan que un novelista actual dice había un señor en el siglo XVI tomándose una ensalada, no tienen idea. Una ensalada, si ustedes ven los libros los libros de Herrera, todos los libros que tienen que ver con agricultura, en el siglo XVI lo primero que les aparece es las indicaciones farmacológicas y las precauciones que hay que tener para no caer enfermo. Todo lo contrario que ahora. Los vegetales no. Los minerales veneno, que quedaban los animales. Entonces, ¿qué sucedía? Que un señor tenía gota y le daban más carne. ¿Qué tiene la carne? Ácido úrico. ¿Y qué produce el ácido úrico? Gota. ¿Qué decían los médicos con respecto a la gota? Pues lo que podían. Decían fundamentalmente que se debía, muchas veces dijeron, a la calvicie. Eso no molestó demasiado.
pero también dijeron que se debía al fornicio en reflexión, que en román paladino quiere decir hacer el amor con el estómago lleno. Y entonces todos los obispos se pusieron como lobos, evidentemente porque todos tenían cosas. Y no, no, estos los médicos no tienen ni idea, que no la tenían, evidentemente. ¿Y qué otra cosa padeció el pobre don Carlos? Pues el paralismo. Quiere decir esto que conviene ver detrás del personaje siempre la persona. Y conviene saber también cómo se vivía en su época. Porque también, igual que en la actualidad, tenemos un problema grave con la visión no torcida, sino absolutamente vendada en la historia. Pero una visión que además nos inunda. Por ejemplo, es el problema. España siempre ha sido una nación rapaz, y el otro día, en un magnífico novelista, porque a mí me gusta mucho la novela, rapaz imperialista, pero ¿qué dice usted? Usted, les acaban de decir que el emperador toma Roma, qué fe. Le digo yo que Felipe se mete con las tropas del emperador. Recuerden ustedes lo que hicieron las tropas españolas en Flandes. En Flandes no se dice que viene el Coco, sino que viene el Duque de Alba, porque eran unas tropas verdaderamente impresionantes. Que es que con los indígenas americanos se cometió un genocidio. ¿Pero qué dices? ¿De qué? ¿Y cuándo? O sea, y además, lo más grave es que no lo creemos, que muchos españoles se lo creen y tienen una especie, en fin, aunque es otra cuestión, ¿no? También se piensa que hubo una Arcadia feliz en algún momento, es decir, que durante el imperio los españoles vivían maravillosamente bien, desde el Renacimiento, etc., en absoluto. Ya les he dicho cómo era el sistema político. Evidentemente la gente del común no vivía en absoluto bien. Concretamente, durante el Renacimiento en España hubo 4 epidemias de peste. En el siglo XV, no 4, 400. Esas epidemias de peste, que es la peste negra, porque se llama peste cualquier tipo de infección, esas 4 epidemias de peste no fueron tan terribles como fueron durante la Edad Media. Pero la última de ellas, que es la que les atañe a ustedes como asturianos, que entró desde Marsella por Santander, esa se llevó al 25% de la población asturiana. El Mediterráneo era zona endémica de peste. Aparte de esto, se tenía tifus exantemático, que se producía por la proliferación tremenda de piojos. Aparte de esto, teníamos el paludismo. La quina no se descubrió hasta el siglo XVII. Ya pueden ustedes también entender por qué la corte era itinerante, la corte castellana, y por qué delante de la corte iban los médicos visitando los lugares, y por qué cuando en 1561 se establece la corte en Madrid, se hace un sistema de reales sitios alrededor de Madrid para escapar. Porque ¿qué decía Galeno frente a la peste? Huir rápido, largo y volver tarde. No es que fueran unos cobardes, es que es lo que decían los médicos sobre esto. ¿Cómo era la capacidad económica? Un renacimiento económico durante el Renacimiento, una carestía permanente. Cada vez que había una sequía, había una hambruna. Y a la hambruna le sucedió una tremenda enfermedad de la que escapaban además muy pocas personas. Sequía durante el reinado de Carlos V, pues fue como 10. Ataques de langosta que destruían la cosecha, otras dos o tres. Capacidad de vida, expectativas de vida, unos 40 años. Expectativa de vida de las mujeres, unos 18.
en el primer parto normalmente morían por fiebres puerperales. Bueno, entonces, ¿dónde estaba esa Arcadia feliz? ¿Qué hacen los historiadores? Muy a menudo nos fijamos esencialmente en la historia de las ideas, en la historia de los grandes hechos, pero no nos cuesta más, vamos, a nosotros no, pero nos cuesta más transmitir a las personas pues cómo era la vida antes y cómo era la vida ahora. Yo, que ya voy para jubilar, ¿no? Que todavía no, pero vamos, ya estamos días de la jubilación, ¿eh? Nosotros nos jubilamos tarde, los 70 años. Todavía me quedan unos pocos. Pero yo aseguraría que jamás se ha vivido en España materialmente como en la actualidad. Nunca, jamás. Bajo ningún concepto, ¿eh? Ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de las libertades, nunca. Pero la queja cada día es más permanente, incluso la queja de los que, en fin, de los que. Por eso es bastante curioso o bastante interesante mirar al pasado y, desde mi punto de vista, luego siempre desde la perspectiva de la ciencia y desde la perspectiva de la salud. Y a veces uno obtiene pues unas miradas bastante paradójicas, y como son las 9:20, lo dejo aquí ya rápidamente agradeciéndoles mucho su atención. Muchas gracias, profesor Puerto Sarmiento. Tiene seguidamente la palabra monseñor don Clemente Martín Muñoz. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, buenas noches ya a todos ustedes, y mi agradecimiento vaya para adelante de haber invitado a participar con ustedes en este acto cultural que considero muy importante por la cultura de los tres profesores que magníficamente han contado mucho de la historia del emperador Carlos V. Llenaríamos casi media España si nosotros escribiéramos todo lo real que ha habido en la historia del emperador Carlos V. Yo voy a dar, no solamente, con permiso de ellos, una pincelada, dos pinceladas, una y otra. Primero, es una pincelada. Mi currículum no ha llegado aquí. No ha llegado, no sé por qué, pues no ha llegado. Le mandaron a don Manuel, no ha llegado. Yo me presento. Yo me llamo Clemente Martín Muñoz, soy natural de Chamberí, que es la capital de un pueblo que se llama Madrid, humildemente hablando, con mucha humildad. Y además, bueno, pues, toda mi vida es sacerdotal, aquí tengo algún compañero de ejército que me está mirando, he tenido mi vida dedicada a las Fuerzas Armadas, y pasé hace, no mucho, pero también poco, a la reserva, que en el ejército, a los 61 años, los coroneles, cuya titulación llevo, pues, bueno, pues, pasé a la reserva. Mientras que estaba trabajando como vicario general de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, llevando mi adiós nuestro señor a los lugares peligrosos que estaban en ellos, empecé mi vida militar en el Sáhara, y ahí eran tiempos difíciles antes de la entrega, muy, muy difíciles. Pero bueno, la ayuda de Dios nos hace estar presente y hablando con ustedes, pues, que me han dicho que sea muy breve, don Manuel. Esa era la otra parte de don Manuel. No, no quiero ser pesado. Pero sí quisiera decir dos cosas con respecto al emperador. Vamos a ver. El emperador le tocó una situación muy difícil. Primero, el final del cisma de Occidente, que venía muy difícil, porque había emperadores que fueron papas. Y aquí, lo que se encuentra el emperador, que hay emperadores que se hicieron papas, Le costó una, fue muy difícil esa situación, pero se encontró también con otro problema. Aquí saben ustedes que dicen que manda a los obispos. Pues cuando el emperador, eran los curas, eran los canónigos los que nombraban y mandaban a los obispos. Y el obispo que le caía mal no le pagaba, porque el dinero lo tenían los canónigos.
Y entonces eso creó un mal ambiente que el emperador quiso corregirlo, y yo creo que el que lo llevó a corregir fue Felipe II. Pero también el Concilio de Trento le explotó las manos al emperador, porque en el Concilio de Trento, que ya vi que venían los antiguos, o la cosa que podían ser emperadores, ellos también, ser papas, creo que, si no me equivoco, fue Julio II el que era papa y además era emperador, era un rey, y salía con las tropas a luchar. Eso era muy difícil. Y otro asunto que le explota al emperador es el problema de Calvino, de Zuinglio y de Lutero. Lutero fue un fraile, como saben ustedes, pero llevado por dos profesores de la Sorbona, que eran antagonistas de no solamente de la Iglesia, sino del mismo emperador. Y es cuando nace, como saben ustedes, nace el protestantismo. El emperador nunca luchó contra los príncipes cristianos, jamás, pero sí mantuvo firme también a los protestantes, a los príncipes protestantes, que tuvo con ellos, bueno, pues unos enfrentamientos. Al fin y al cabo, era el emperador el que por derecho tenía el derecho de llevar adelante lo que le habían encomendado a la patria, y lo llevó con las dificultades, con todas las amarguras que pudo tener en su vida y con todas las indiferencias por parte de algunas personas. Pero les cuento una anécdota. Algunos de ustedes pueden conocer un pueblo de la provincia de Madrid que limita con Toledo, que se llama Cubas de la Sagra. Cubas de la Sagra. Y en Cubas de la Sagra, ya en el tiempo del emperador y anterior al emperador, había unas monjas, llamando clarisas, que cuando hay bodas, las monjas las llevan luego, las familias, para que llueva y cosas de esas. Estas son las clarisas. Y las monjas clarisas, había una chica joven, una monja joven, que la conoció el cardenal Cisneros. Y el cardenal Cisneros era tal su inteligencia, no solamente cultural, religiosa, sino social y política. Y entonces la puso en su consejo y se la presentó al emperador. Y el emperador fue, y allí está la portada de ese convento, a ver a esa mujer que tenía tanto interés el cardenal Cisneros, y el emperador la dijo: ya no está en tu consejo, pasa a ser el mío. Y entonces dice que fueron los años de más dulzura y tranquilidad espiritual que tuvo el emperador Carlos V dentro de su reinado, ¿no? Que alguien le consolase espiritualmente, porque miren ustedes, el poder, la gloria, las cosas, eso pasa, pero cuando hay una tranquilidad, una fuerza en el espíritu, eso permanece en todos y cada una persona que tiene por lo menos un sentido, no solamente religioso, sino también humano. Y yo les quería, si me lo permite el señor presidente, pues yo quería, para cambiar un poco el asunto, porque si no, mucho emperador al final nos llena. Yo soy el presidente de la institución más grande ahora mismo que tiene España, que es la Real Asociación Caballeros del Monasterio de Yuste. No somos frailes, cuidado, nosotros no somos monjes de Yuste. Es unos ciudadanos de allí, de Cuerpos de Yuste, de la Vera, pues crearon una asociación de caballeros de Yuste, pero que serían los continuadores de los hidalgos que vinieron acompañando al emperador. Y entonces se lo fundan el alcalde, unos vecinos de allí, y también los sacerdotes que estaban en la SEO, que por cierto la quieren quitarla de la iglesia, la SEO y la catedral. Y entonces estos dos sacerdotes, que eran canónicos de allí, juntos crearon la Real Asociación. Nace con unos vecinos, se va enriqueciendo, y en ese momento histórico, nosotros somos 2.800 y estamos en 29 países. ¿Cuál es el ideario nuestro? Pues la Universitas Cristiana. ¿Qué es la Universitas Cristiana? El ideario del emperador Carlos V. ¿Cómo asume el emperador Carlos V la Universitas Cristiana? De Carlomagno. Carlomagno, nieto de Carlos Martel, hijo de Pipino el Breve,
y un hombre de una espiritualidad grande que cuenta la historia que tres veces viniendo a Santiago de Compostela se le apareció Santiago y le dio fuerza espiritual para terminar su obra. Fue el hombre más importante. Y en él, en Carlos Magno, es cuando nace Europa. No se llamaba Europa, Europa se llamaba Universitas Cristianas. Y con Carlos V también. El término Europa nace en el siglo VII aproximadamente, y ese lema, diríamos, y voy a terminar enseguida, ¿eh? Más de 5 horas no estoy. No, 10 minutos. Bueno, no, 5 minutos. Y quedó Manuel, me ataca, ¿eh? Sí. Bueno, el caso es que nosotros somos hoy la guardia de cor de todo el imperio de Carlos V y de lo que fue su historia, somos los guardianes. Nosotros, les digo, estamos en 29 países, estamos hasta en China, Japón, estamos en Rusia, estamos en América del Sur, estamos en todas partes y, por supuesto, en casi todos los pueblos de España. Nosotros, la Real Asociación es de caballeros, damas y jerovines. Quiere decir, los jerovines desde los 12 años pueden ingresar y algunos son caballeros, y así vamos renovando. Esto lo hemos ido haciendo como los equipos de fútbol, que hay en la cantera, para que luego se permanezca. ¿Cómo se ingresa los caballeros en usted? Pues un caballero o una dama presente a unos amigos, pero responda de su honorabilidad. Entonces ingresa. ¿Cómo viste las señoras? Con mantilla, peineta, españoleando. ¿Cómo viste los españoles, los caballeros? Pues traje y con capa. ¿Cómo se junta la dirección de los caballeros? ¿Cómo se crea la dirección de la Junta Directiva? Aquí está don Víctor Montes, que pertenece también a la Junta Directiva. Pues, media junta, son los 12, cada 4 años se renueva. Y entonces eso se publica y se presenta, lo que más votos saquen son los que pasan a la Junta Directiva. O sea que no hay caciquismo. En el asunto económico, nosotros no pedimos a nadie. No pedimos a nadie. Nosotros tenemos una cuota anual de 100 euros y alguno no paga por circunstancia de la vida, pero nosotros no echamos a nadie que no pueda pagar. Si nos pasamos a un capítulo que se llama las señoras no pagan, caballeros de honorífico. Pero, y así vamos trabajando por el mundo, llevando el ideal del emperador, el ideal de España y el ideal que iba conformando todo esto en una revista que tenemos, que es muy importante en nuestra empresa. Nosotros mandamos la revista a todos los presidentes de gobierno y de Estado de los países que tenemos, caballeros y damas. También se la mandamos a los ministerios de cultura, a todos los miembros de la asociación. Y si no tiene el presidente, pues se la podemos mandar como si fuera, dado que hay muchos asturianos. Yo acabo de llegar a Asturias, ¿eh? Y hay muchos asturianos. Y aquí yo estuve y conocí esta casa porque aquí un gran amigo mío, Víctor Montes Argüelles, que cuando le dieron los zapatitos, ¿cómo se llama? La madroña. Yo por eso conocía esta casa. Como he prometido que iba a terminar pronto, termino conmigo. Yo ya les digo, pertenezco a las Fuerzas Armadas, estoy a disposición directa del Papa, y les puedo decir también una cosa, que el Papa es un gran hombre, querido por los nobles, admirados por los de buen corazón, y también juzgado por los que tienen el corazón un poco oscuro. Al Papa le nombran los canónigos, y lo elige el Espíritu Santo, que está por encima de todos y cada uno de las habladurías que se dan. Yo soy profesor de la Pontificia de Salamanca, San Madrid, soy ingeniero informático, ingeniero en ciencias marítimas y computacionales, juez de los tribunales de Madrid, soy doctor en Derecho y tengo muchas cosas más, pero tampoco son denumerables.
soy inmortal como todos ustedes y que Dios nos dé muchos años de vida y que descansen después de este sermón que les ha echado. Podéis ir en paz. De entregar esta placa como recuerdo a todos ustedes y aquí a ver si le voy a dar la otra. Esa es para usted. Centro Estudiante. Centro Estudiante. Y bueno, el grupo también es gallego. Pues también otro recuerdo para que no se olviden ustedes de las damas, caballeros y ceromines del monasterio de Yuri. Bueno, pues he preguntado a don Manuel si quería decir algo, me dice que ya cerremos el acto, pero yo tengo que dar muy sinceramente las gracias a los cuatro compañeros de mesa, a los cuatro caballeros que me han acompañado y además les emplazo a que nos den individual o colectivamente alguna otra conferencia, porque necesitamos un mayor conocimiento de la historia. Mejor nos iría como españoles si conociésemos mejor nuestro pasado para mejor orientar el porvenir. Hay ahora muchas personas, tal vez interesadas, algunos políticos por ignorancia, otros pues con un conocimiento parcial, que están desorientando a un número significativo de personas de nuestra población. Y verdaderamente estoy muy agradecido por el acto, por esta mesa redonda en torno al emperador Carlos I de España, el V de Alemania, que ya saben ustedes que se decía que en su tiempo no se ponía el sol, tal era la cantidad de posesiones que había. Bueno, pues muchas gracias y realmente gracias también a todos por su presencia. Pero singularmente quiero agradecer al excelentísimo Monseñor don Clemente Martín Muñoz este obsequio, este símbolo de la caballería de Yuste. Con mucho gusto recibimos esa revista. Gracias, señor. Caballero. Claro que sí. Y desde ahí, pues, para toda la Junta Directiva y todo el Centro Asturiano, es una gran satisfacción recibir, como digo, este símbolo. Y gracias también, pues, a los profesores catedráticos, don Luis Agustín García Moreno, académico, igual que don Francisco Javier Puerto Sarmiento, por sus magistrales lecciones. Y también muchas gracias al responsable de todo esto, un hombre muy insistente, pero gracias a esa tenacidad, a esa constancia que ya conocíamos y que tanto valoramos, pues hemos tenido esta mesa redonda. Muchas gracias, profesor Manuel Mugrey del Lema, que además me pide la palabra y él va a despedir. Yo lo que lamento es que haya elegido no una cosa árida, porque es hablar de ríos, de pueblos, etcétera. Es una cosa que en la universidad, que son de geografía, yo cuando estudiaba geografía me ponía loco, porque había que saber los partidos judiciales de Galicia, de tal y cual. Bueno, me tocó esto y bueno, sería mejor cuando tuvimos aquí actos sobre la cultura, pues Campo Manos y todo eso. Pero bueno, me tocó la más fea y bien, de todos modos quiero agradecer al Centro Asturiano y a mis compañeros. Yo fui insistente con el doctor que ha aludido, porque yo sé que él es un hombre que, aparte de profesor, es un hombre de empresa. Él es un hombre que trabaja en la empresa y que a los empresarios les hay que, diríamos, pedir una cosa insistentemente. Por lo tanto, que me perdone, lógicamente, y luego pues agradecer al doctor farmacéutico, que
que aparte de catedrático, aparte de académico, de, no solo de la historia, sino de farmacia, pero que el tema se lo han imaginado ellos y yo no he impuesto ninguna temática concreta en eso, solamente la mía, que seguramente fue la más árida y la más pesada, ¿no? Pero bueno, hay que, la vida hay que hacer de todo, ¿eh? Y nada más. Y, así, y agradecer, yo tengo aquí amigos de mis asociaciones, hay gente aquí, vecinos míos, que han venido incluso, y entonces agradecer a todos que hayan, en lo que haya sido no posible, agradarles seguramente en algún aspecto de lo que hemos tratado aquí. Y nada más, ¿eh? Pues muchas gracias.